soy Daniel Divinsky, tengo 81 años, nací en Buenos Aires, viví aquí toda mi vida, salvo 6 años de exilio en Venezuela. Amo esta ciudad, amo este país a pesar de todo. Los diplomas dicen que fui abogado, lo ejercí 10 años a disgusto, editor, 44 años, y básicamente alguien que cree que la lectura es una de las pocas formas de la salvación. Estuve ahí. ¿Qué nos podría contar de cuando censuraron a la editorial? La historia empieza más lejos. ¿Cómo nace la editorial? Que nace en el antecesor de esta facultad. Porque yo me había graduado de abogado, no estaba nada satisfecho con la profesión, que la había elegido por descarte, y me anoté en un curso para graduados del recientemente creado Departamento de Sociología, que había creado Gino Germani, que fue el antecedente de esta facultad, y estaba cursando un posgrado en Sociología que era maravilloso, con profesores absolutamente brillantes, Miguel Moore, Michel Liceo Verón, Tulio Alperindongui, que es uno de los más brillantes profesores que tuve en la vida, y se produce el golpe de Estado militar de 1966, interviene la universidad, los profesores con los que estaba cursando, ya había aprobado 4 o 5 materias de las 10 que eran, renuncian y yo me quedé sin horizonte. Entonces, con mi socio, que era mucho más abogado que yo, me vio muy deprimido, dijo, bueno, pongamos una librería. Yo ya había hecho trabajos editoriales en la Facultad de Derecho, pero en el Centro de Estudiantes, publicamos una colección de cuadernos. Había ayudado gratis a Jorge Álvarez en traducciones y ediciones porque me encantaba la tarea. Y entonces vimos que el dinero que habíamos reunido, dado por nuestros padres, no alcanzaba ni para la llave, para alquilar un local de librería. Y Jorge Álvarez, de quien éramos amigos, dijo, bueno, ¿y por qué no se asocian conmigo? Yo aporto mi crédito. El gran editor en ese momento, él tenía mucho crédito, después le fue muy mal. Y pone una editorial. Y así nació Ediciones de la Flor. Bueno, la historia de los primeros títulos era títulos exquisitos, de tiradas muy pequeñas, es decir, aprovechamos la vigencia de la censura en España para publicar, por ejemplo, a Paul Nizan, el intelectual que había sido del Partido Comunista, con Perlo de Sartre, el famoso Aden Arabia, y la poesía de Georges Brassens, y libros de tiradas no muy grandes y que no daban ni siquiera para mantenernos, seguíamos viviendo la profesión de abogados. Hasta que en el 70... Quino, nuestro amigo, que era editado con Jorge Álvarez, tienen conflictos por el cobro de sus derechos y se pasa con una falda a la editorial. Y ahí cambia totalmente la perspectiva. A partir del año 73, 74, empiezo a ir a la Feria del Libro de Frankfurt, que es el acontecimiento más importante del comercio de derechos de autor. No es una feria donde se vendan ejemplares, como en la Feria de Buenos Aires o la de Guadalajara, sino que se negocian los derechos de traducción sobre los libros entre editores o con agentes literarios que representan a los autores. Y ahí compré, en el 73, muy contento, un librito para chicos que se llamaba Cinco Dedos, que tenía una autoría colectiva, que era el colectivo de niños de libros para niños de Berlín, y que era de Berlín Occidental. Recordemos para la gente joven que en esa época Berlín estaba dividida entre la parte gobernada por los soviéticos y las tres partes gobernadas por los aliados, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que habían ocupado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, publicamos el libro, un libro muy sencillo, era una versión, en una colección que se llamaba El Libro en Flor, que eran libros sin texto, con muy poquito texto para niños muy chiquitos, y era una versión levemente modificada de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. Había una mano cuyos dedos estaban enemistados entre sí, y los perseguía otra mano que los torturaba y los maltrataba y los insultaba, hasta que finalmente descubrían que 5 dedos de una mano formaban un buen puño y se defendían. Y como el puño era rojo y el que lo atacaba era verde, un coronel de una guarnición del sur de la Argentina, en Neuquén, cuya mujer había comprado el libro para sus chicos en una librería hermosa llamada La Siringa, que era un titiritero heroico de Neuquén, consideró que era el colmo de la incitación a la subversión, lo elevó por sus vías jerárquicas y salió un decreto prohibiendo el libro. Prohibían tantos libros que dije, bueno, prohibirán el libro, lo secuestrarán. Sacamos los ejemplares que había en la editorial, pero a los pocos días del decreto prohibiendo el libro, salió otro decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo. A mi compañera y socia en ese momento, que era Cookie Miller, a Amelia Noyce, que era la mujer de Augusto Roabastos, que dirigía la colección, pero que ya estaba en París con Roabastos, y a mí. Nos vinieron a buscar identificándose, por lo cual era un privilegio en el 77, que de llevar a preso un policía era realmente para sacar un diploma, porque todo lo que ocurría era ilegal y clandestino y con todos los riesgos. De entrada dijeron,
a dónde nos iban a llevar, que era la Seguridad Federal en la calle Moreno. Y esto siguió, y aquí cabe una aclaración retrospectiva, a que en la dictadura de Onganía nos habían prohibido una novela de Alfredo Grassi, que se llama Me tenés podrido Argentina, cuya tapa copiaba unos autoadhesivos que había sacado en las calefactores de Escabe, que decía, yo amo mi Argentina, ¿y usted? Y que los taxistas, que son muy patrioteros, mal, lo habían puesto en general en las parabrisas de sus autos. Cuando se produce esa prohibición, que era en virtud de un decreto 14.000 y pico, que era de prohibición de las actividades comunistas y elementos secuestrados en virtud de esas actividades, con un abogado amigo mío que era especialista en derecho administrativo, apelamos, presentamos un recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo que se presentaba en la CIDE y revocaron la prohibición. La NUSA revocó la prohibición del libro, dijo que no correspondía la prohibición de un libro en ese contexto. Cuando se, la expectativa de que eso cuando se produce eso, yo evalué muy mal la circunstancia política. En la dictadura del 76 era muy distinta a la del 66, que podía ser pensada una dicta blanda, a pesar de que tuvo sus muertos también, como Néstor Martins y su cliente Centeno y demás. Y recurrí al mismo abogado y me dijo, no, mira, acá yo no te lo firmo, si querés te ayudo a redactarlo, pero la cosa está muy grave. Y yo con total ingenuidad lo redacté, se lo di a corregir, lo presenté con mi firma en Seguridad Federal. Y el decreto de poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo siguió inmediatamente a eso. O sea que fue más bien una señal de que, ojo, hay que aceptar sin chistar lo que pasa. Bueno, nos vinieron a buscar, nos llevaron a Seguridad Federal en la calle Moreno, que había sido un lugar de tortura y maltrato, pero que estaba, entre paréntesis, limpiado. Había huellas de los que había pasado ahí en las paredes, había esvásticas pintadas, de rastros de una celebración que habían tenido a fin de año. Esto pasa en febrero del 77. Estaban detenidos dos personas. Un tipo que era piloto de avión, que según él tenía un avión fumigador. Después nos enteramos que se decía que era el que había manejado un avión que intervino en el intento de toma del cuartel de Montechingolo. Tenía un hermano que era radiotelegrafista de la policía en su provincia y finalmente lo liberaron, pero que nos dio las primeras instrucciones. Ustedes digan que el apellido Divinsky es de origen checo, porque si se imaginan que es ruso o judío, y como de Checoslovaquia no tienen la menor idea, no los van a jorobar especialmente. Y hay otro personaje al que llamaban Pepita la Pistolera, que estaba aparentemente por portación de arma de guerra y nunca supimos si era una militante política o una delincuente común. Y siempre estuvieron muy cordiales facilitándonos porque éramos unos perejiles, no teníamos ninguna militancia, así que caímos ahí, me quitaron los anteojos, los cordones de los zapatos, como si me fuera a suicidar. No hubo maltrato, simplemente nos encerraron en una celda grande que tenía hasta un baño, que nos permitieron que la familia trajera alimentos para limpiar y demás, y durante todo el tiempo no nos preguntaron más que el nombre. Nos informaron que estábamos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en virtud del decreto tal, y bueno, estuvimos ahí 2 meses, en algún momento iban a llevar ahí a unos detenidos de la huelga que iniciaron los telefónicos, fue la primera huelga contra la dictadura que hizo la lista marrón de telefónicos, un dirigente Julio Guillán, que es bastante histórico, y aparentemente habían sido muy torturados y no querían que los viéramos. Esas 2 semanas los llevaron al departamento de policía. A mí me pusieron en una celda individual, en un lugar de presos, digamos. Primero me mandaron a la cuadra, donde había una cantidad de gente, el que había sido intendente de la capital por el peronismo hasta el golpe. El recuerdo de esa época es que la comida era muy mala y entonces tenían un paquete de galletitas y dividían cada criollita en 4 pedacitos y entonces cada uno se comía un pedacito de galletitas. No es lo peor que le pasó a la gente, sin ninguna duda. Y después a mí me trasladaron a una celda individual en el departamento de policía también, donde estaba también detenido un juez que había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo por algún negociado que no recuerdo, un juez Whittingslow, me acuerdo el apellido. Había guardias que me dejaban con la celda con la puerta abierta, había otras que me tenían encerrado, y un día que estaba con la puerta cerrada, apareció una mano que era del juez Whittingslow por la reja, y me pasó un sándwich de lomo y dijo, no comments. Es decir, decía que la solidaridad entre presos era realmente impresionante, sobre todo yo no tenía ningún grupo de referencia. ¿Y puede ser esa historia de que Pérez Esquivel les daba clases de yoga? No, es decir, eso pasó en Seguridad Federal cuando volvimos.
Los policías que ya habían entrado en cierta confianza con nosotros, había un tipo que era policía y no sargento, pero según él arreglaba máquinas de escribir, o sea que no era un tipo que de armas tomar. Estábamos al lado de la armería, o sea que a las 2 de la mañana oíamos los gritos y sacaban las armas para los operativos clandestinos. Pero en algún momento dicen, parece que detuvieron a un cura, un tipo que es religioso, no sé qué, y apareció Teresa Esquivel, de cuya existencia yo no tenía noticia, que venía de una reunión de obispos progresistas en Riobamba, en Ecuador, y bueno, estuvo muy afectuoso, nos tranquilizó, nos controló, y él hacía yoga y lo miramos, no es que lo hubiéramos tomado las clases, pero informada que está. Bueno, Bueno, y pasó todo esto. En algún momento, a mi mujer, que en el departamento de policía le había pasado peor porque la habían llevado a la cuadra donde había detenidas por cargos de prostitución y demás, y donde el maltrato era bastante fuerte. El sargento que nos cuidaba en Seguridad Federal le llevaba comida. Estaba medio enamorado de ella, suponemos, daría para una novela o una película, pero nunca se sabrá. Aparte, la mujer del sargento leía, después nos visitaba en la editorial, cosa que nos inquietaba bastante. Y a mí me llevaron a Caseros, a la vieja cárcel de Caseros, el pabellón 25, que era de delincuentes, entre comillas, políticos y económicos. Ahí estaba Duilio Brunello, que había sido interventor de YPF con el peronismo, tipo cultísimo, que también fue un gran apoyo, pero también una especie de semi delincuente, que era Julio Jessi, que era el dirigente de la JPR, la Juventud Peronista de la República Argentina, que era un grupo de choque de derecha. Y bueno, ahí transcurrieron los días jugando al Scrabble, que yo no sabía y aprendí, al ajedrez. Teníamos un televisor blanco y negro que funcionaba hasta las 9 de la noche, donde veíamos el Superagente 86. La comida era muy mala, pero permitían que las familias en las visitas nos trajeran comida. Entonces había un tipo que había tenido restaurante y que tenía una agencia de cambio clandestino y había ido preso también por decreto. Y entonces él hacía la lista de lo que cada uno tenía que aportar, y ahí mi viejo traía 6 kilos de pomelos cargándolos, que no era la situación. Y los hermanos de él que vivían en Mar del Plata venían a visitarlo y compraban media luna de atalaya para todo el mundo. No es que la hayamos pasado bien, pero la pasamos mucho menos peor que tanta gente que la pasó horrible. No nos tocaron, salvo las requisas que nos abrían. Abrir todo, pero tampoco rompían, es decir, había un... Es decir, el sargento este, cuando nos cuidaba en Seguridad Federal, dijo, bueno, acá con la gente que traen acá hay que tener cuidado, porque hoy son presos y mañana hay que decir, buenas tardes, doctor, ¿cómo está, doctor? Porque son diputados, senadores, o sea que sabía de las alternativas de la política. Exactamente, y si uno piensa lo que disparó todo esto, dentro de todo fue un cuento infantil, algo bastante inocente respecto de otras cosas que ustedes sí habían pero sin ninguna publicado. Duda, cuando salimos en libertad, Ted Córdoba Claure, un periodista boliviano que vivía aquí, que después se exilió en Venezuela, decía, menos mal que ustedes se llevaron por lo que no hicieron, que si los llevaban por lo que hicieron no salían nunca más. Habían publicado Cuba, Vida Cotidiana y Revolución, unas crónicas de Enrique Raab que habían salido en la Opinión, después de una visita a Cuba, que eran muy elogiosas, el libro de Ted Córdoba Claure que se llamaba Chile sí, con signos de interrogación, Periodismo y lucha de clases de Camilo Taufik, que era un exiliado chileno, y era una editorial que no era militante, pero era progresista, es decir, no pertenecíamos a ningún partido político, por eso confundía tanto. Editaron, entre otros muchos, pero a Rodolfo Walsh y a Paco Urondo. ¿Cuál es su recuerdo de ellos? Bueno, con Rodolfo teníamos lo que Borges dice, esa amistad entre los sajones nutrida de sobreentendidos y largos silencios. Nos queríamos mucho, pero nunca se expresaba. Pasó con nosotros y con su mujer Lilia Guerriero un fin de año en casa, que también estuvo Paco Urondo con su mujer. Venía, entregaba las cosas, cobraba sus derechos. No sabíamos exactamente su lugar de militancia, pero en algún momento nos pidió que las liquidaciones de derechos de autor, que era el momento que había cambiado de pesos a pesos ley, se le hiciéramos sin especificar la moneda en la que estaban expresadas, para que se pensara que su fuente de ingresos eran los derechos, como si eso fuera engañar a quienes lo persiguieran. Y después, poco antes de que nos metieran presos a nosotros, a él lo mataron cuando estábamos presos, dijo, si me llegan a encontrar por la calle, no me saluden, pasen de largo. Y yo una vez me lo crucé por Florida y me costó mucho no decirle chao, Rodolfo. Con Paco era una cosa mucho más afectuosa, mucho más entrañable.
Publicamos lo que era toda su producción poética hasta el momento, todos los poemas, con un dibujo de tapa que le había regalado Antonio Seguí, el pintor cordobés que vivía en París. Muy mala caricatura, pero de todas maneras era de Seguí. Y cuando lo pusieron en libertad con la amnistía del 73, vino a comer a casa con su mujer, la Paca, que también era militante, y nos aterró un poco cierta apología de los fierros, que resulta muy inquietante, sobre todo porque iban a terminar matándolos a todos, ¿no? Salvo la Paca, que se exilió en España. ¿Ustedes se exilian? ¿Se bueno, van a cuando Venezuela? Nos ponen en libertad, mi mujer dice, bueno, ya nos pasó lo que nos tenía que pasar, ahora está. Y entonces Rogelio García Lupo, que había manejado la campaña de protesta internacional pidiendo nuestra libertad, tratando de que no fuera una típica protesta de gente de izquierda, porque eso nos condenaba. Entonces trató que fuera muy ecuánime, de editores ingleses y franceses que se asociaron por solidaridad profesional, no porque nos conocieran mucho. Dijo, no, ahora realmente corren peligro, porque antes no los conocía nadie y ahora los conoce mucha gente, y aquí como la represión viene indiscriminada y sin ningún tipo de control, ahora sí les puede pasar algo. Entonces, a los pocos días de salir en libertad, si teníamos boletos de avión, Buenos Aires, Frankfurt, Buenos Aires, que nos había mandado de regalo a la Feria del Libro de Frankfurt como prueba de solidaridad. El director era un tipo muy democrático, un alemán muy aficionado a América Latina, había recorrido América Latina, estaba casado con una cordobesa muy militante, y que en cuanto nos metieron presos nos designaron representantes oficiales de la Argentina a la próxima feria. Y decían que aunque la feria era en octubre, nosotros podíamos partir cuando lo consideramos conveniente. Esto pasó en marzo, o sea que faltaba mucho tiempo, que ellos se hacían cargo de nosotros. Y esto no hizo que nos liberaran de inmediato, pero aceleró que examinaran y vieran que no teníamos ningún tipo de militancia. Entonces, con esos pasajes, fui a Lufthansa y los desdoblé para hacer un recorrido por América Latina que yo hacía cada año cobrando y vendiendo las librerías. Habíamos tenido originalmente un vendedor, un señor muy eficaz, muy mayor, que nos había abierto los mercados, entre comillas la frase, y se había muerto, había tenido la mala idea de morirse, y entonces empecé a viajar yo, que hacía un poco de turismo, y al mismo tiempo escalas, los pasajes de avión eran así, hacía escala, empezaba en Lima y terminaba en Nueva York, y después la vuelta. Entonces el pasaje que mandó Frankfurt lo desdoblamos. Compramos un pasaje para nuestro hijo, que no estaba incluido en la invitación, que tenía 2 años y medio en ese momento, a quien no vimos durante todo el lapso de seguridad federal. Sí nos vino a visitar a mí en Caseros y a Cookie en el penal de Humberto Primo, donde ella y la hija de López Rega eran las únicas presas políticas, porque era la cárcel de comunes, lo cual, ser preso político con trato de comunes era un privilegio en esa época. Parece mentira, pero es así. Y fui a sacarle el pasaporte a mi hijo al departamento de policía donde había estado preso hasta 2 semanas antes. Te aseguro que el día que fui para allí yo tenía ganas de agarrar Belgrano y seguir hacia el puerto y tomarme el buque para Uruguay o cualquier cosa. Pero bueno, igual, le sacamos el pasaporte. El otro problema era que mi pasaporte no le quedaban hojas, estaba válido. Y entonces en Guayaquil, la primera escala, la hija de un escritor peruano que habíamos publicado, Pedro Jorge Vera, trabajaba en el consulado argentino. Entonces hizo lo necesario, me renovó el pasaporte para que tuviera hojas para los sellos, no porque fuera a falta renovarlo. Uh-huh. Y así sucesivamente. ¿Y se quedaron manejando la editorial? La madre de Cookie y una cordobesa estupenda, Norma Beach, que trabajaba desde hace tiempo, y un mínimo equipo de 3-4 personas. Uh-huh. Y así funcionó los 6 años que estuvimos después en Venezuela. Manejada por teléfono, con las grandes dificultades de comunicación de la época, que ahora resultan impensables, ni el fax existía en esa época, y si no, por cartas y manuscritos que traía la gente que viajaba. Íbamos al aeropuerto de Maiquetía a entregar cartas cuando salía el vuelo a Buenos Aires, o a recibirlas porque el correo venezolano funcionaba muy mal y las líneas de teléfonos eran imposibles. ¿Y cómo fue volver? Bueno, yo siempre sentí que la residencia en Venezuela era provisoria hasta que se pudiera. Me moría de ganas de volver. Cookie estaba más cómoda. Yo, no es que estuviéramos incómodos, la pasamos muy bien en Venezuela, tuvimos trabajos bien remunerados en lo nuestro. No, sí, quejarnos de ese exilio sería una grosería, porque realmente fuimos maravillosamente recibidos y hicimos lo nuestro y demás.
Pero la idea de volver era permanente. Cuando ya tenía más o menos todo pensado para volver, se desata la invasión de Malvinas. Yo estaba en una revista económica que dirigía Miguel Ángel Díez, un periodista argentino allí, y ahí llegó la noticia de la invasión. Caramba, esto no va a suceder pronto. A pesar de eso, Cookie viajó a Buenos Aires en medio de la guerra y, aterrada por la que muchos amigos de pensamiento progresista estaban a favor de la invasión y se habían despertado un nacionalismo precario e inexplicable. Lo siguiente que sucedió a eso, cuando ella me mandó los primeros mensajes o me llamó por teléfono, yo usaba todo el tiempo del exilio un registro de conductor internacional del Automóvil Club que mi papá renovaba cada año, porque mi registro argentino seguía vigente. Lo primero que hice fue sacar un registro de conducir venezolano diciendo esto va para largo. Y finalmente decidí que venía de todas maneras. Y viajé vía Montevideo, porque había una orden de captura contra mí por un libro que habían prohibido que se llamaba Notas Revolucionarias de un pantera negro norteamericano, Julius Lester. Y como no me presenté, el juez de La Plata había emitido una orden de captura internacional. O sea que un amigo me dijo, vení por Montevideo, que hay menos posibilidad de que te esperen en el aeroparque, pero tráete un bolsito por si te agarran de las pestañas. Bueno, con el estado de ánimo imaginable, llegué a Montevideo. Iba a venir el vapor de la carrera primero para evitar riesgos, pensando que era menos vigilable. Y el vapor de la carrera estaba trayendo heridos de la guerra de Malvinas del Sur, o sea que no había. Y le hablé a mi amigo y dijo, bueno, tomate el avión, yo te espero en el aeroparque. Y llegué al aeroparque el domingo, creo que 13 de julio, el día previo a la rendición, y cuando Argentina había perdido con Bélgica en el Mundial de Madrid. Y entonces me miraron el documento, entré con la cédula en aquel momento, estaban todos preocupados por comentando el resultado del partido, nadie dijo nada, y Días bueno, ahí. la sensación de alivio no te puedo contar. Exactamente. Y cuando vuelve Cookie se había quedado. Ella no quería venir a la Argentina si no se restaurara la democracia. Y si, además tampoco venía si ganaba el peronismo, si ganaba Lula de las elecciones. Entonces se fue con nuestro hijo a San Francisco, donde tenía unas amigas de la gente del terror infantil, que fue la especialidad de ella siempre. Y el día de las elecciones, cuando se conocieron los resultados, me fui a lo que era en teléfonos del Estado en aquel momento, en Maipú y Corrientes, y le dije, bueno, puedes venir. Y Ya le estaba bueno, mandando mensaje. vino a la semana. Estuve viviendo en un hotel, recuperamos nuestro departamento que se había alquilado. Yo cuando nos fuimos había pensado en venderlo. Y alguien en la cárcel me hizo una lectura del I Ching, yo no creo mucho en esas cosas, que decía, solo los tontos prescinden de sus casas pensando que no van a volver a utilizarlas. Y bueno, la alquilamos. Acertado. Y al volver, se hizo cargo de Radio Belgrano. ¿Lo Bueno, nombraron yo había interventor? integrado en Venezuela era muy común que hubiera movimientos independientes en apoyo a un candidato en las elecciones. Gente que no militaba en un partido, ni eran afiliados, ni siquiera cercanos, pero que intentaban volcar la opinión hacia uno de los dos o tres candidatos con posibilidades. Cuando volvimos, yo no fui el primero, volvieron algunos otros amigos, vimos que aquí también había un grupo que estaba haciendo lo mismo. Y entonces nos juntamos y trabajamos por la candidatura de Alfonsín, publicando unas solicitadas en los diarios que financiábamos con apoyo del radicalismo, sin ninguna duda, que eran tratando de esclarecer acerca de la diferencia que había entre lo que podía ser un gobierno de Luder y lo que habría de ser un gobierno de Alfonsín. Y bueno, cuando se ganan las elecciones, Germán López, que era el secretario de Alfonsín, me convoca al Hotel Presidente, donde estaban el comando de campaña, y me dice que me quieren ofrecer un puesto. Yo digo, bueno, va a ser EUDEVA, lo puedo hacer, yo esto sé. Y aparece con la propuesta de ser interventor de Radio Belgrano. Yo dije, pero yo de radio lo único que sé es encenderla, cambiar de estación cuando no me gusta el programa y apagarla. ¿Qué voy a hacer ahí? Y él me dijo, mira, vos pensá que ahora el interventor es un teniente coronel de artillería. Era el teniente coronel Stornelli, el padre del fiscal ahora tan cuestionado hace varios años que no terminan de echarlo como deberían. ¿Pensás que vos, que sos un tipo que maneja una industria cultural, sabés menos que eso? Y no, pero dame 24 horas para pensarlo, le dije. En realidad lo tenía totalmente decidido. Y bueno,
Así fue. A los pocos días del 10 de diciembre de asumido el gobierno, me hice cargo de ese paquete inmenso que tenía 125 empleados, cuatro gremios distintos, todos acostumbrados al autoritarismo y que no sabían operar en libertad. Conté mil veces, pero esta es otra audiencia, que me viene a ver el director del informativo, que era un farmacéutico, o sea que se respetaba al periodista muchísimo. Yo dije, doctor, ¿qué noticioso quiere que le haga? Digo, bueno, uno que informe. No, porque unos quieren otra cosa, otros quieren otra cosa, yo puedo hacer cualquier cosa. Bueno, no, como no se podía echar, porque la política del gobierno era no despedir a nadie, lo relegamos a una oficina de recortes de prensa sobre la radio y pusimos a otro director del informativo. Ahí debo de señalar que no estuve solo, el radicalismo había designado un gerente, Rubén Zanoni, que era muy eficaz en el manejo de personal y demás, y me propusieron, yo no los conocía, y fueron muy eficaces de director de información y de subdirector a Jorge Palacio, un excelente periodista que ya falleció, y a Ricardo Horvat, que autor de libros y realmente un tipo muy, muy progresista, con los cuales se armó una programación de emergencia de diciembre hasta marzo, y en marzo se largó la programación que después iba a desatar tanta repercusión. ¿Y qué nos puede contar de la revista Plural? Bueno, una vez producidas las elecciones, la gente que rodea a Alfonsín dijo, bueno, pero es una lástima que ustedes se disgreen, ¿por qué no arman algo para sostener a la democracia y demás? Y entonces ahí se armó como fundación para dar una estructura sólida, tuvo una financiación del Estado como tenían tantas fundaciones, la presidió un abogado, Emilio Wenchel, aunque estaba en el Consejo Consultivo Presidencial que se armó para defensa de la democracia, y teníamos una cantidad de actividades, teníamos un local que nos prestaron en la Avenida de Mayo, donde había exposiciones, conferencias, y decidimos sacar una revista mensual y me designaron para dirigirla. Fue una revista monográfica, una experiencia lindísima. Tuvimos las mejores plumas sobre los temas, los dos primeros números fueron sobre autoritarismo. Luis Felipe Noé, el pintor que a la fecha que grabamos esto está a punto de cumplir 90 años, nos regaló un dibujo hermosísimo sobre la tortura para la tapa. Y salieron, qué sé yo, como 20 números con temáticos. En uno de ellos, que fue sobre federalismo, tuvimos una colaboración de alguien que yo había conocido a través de las rejas, Carlos Saúl Menem. Lo llevaron preso cuando estábamos nosotros en Seguridad Federal. Parece que estaba muy asustado porque pensó que ahí adentro había montoneros que lo iban a matar. Entonces la guardia nos dijo, mire muchachos, los vamos a dejar encerrados porque viene un riojano que tiene miedo. Y entró con las patillas que usaba hasta esa época, qué sé yo. Nos dimos la mano a través de la reja. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, doctor. El doctoreo ahí era enorme entre los abogados. Y después lo invité a colaborar y se hizo una presentación del número de federalismo en la feria. Y Menem me habló, todavía no era presidente, y dijo, no, sí, yo tengo mucho gusto en colaborar con este amigo, el doctor, no le salía mi apellido, pero bueno, participó junto con otra gente en el número. Norma Morandini también escribió sobre eso, en fin. Y si uno tiene que pensar, el humor es una pata muy importante de Ediciones de la Flor, ¿cómo se sentía ese cambio de las cosas que se podían decir en la función que había cumplido el humor durante la dictadura y qué pasó con el humor con la vuelta de la democracia? Mira, durante la dictadura en la editorial se siguieron publicando los libros de Quino y de Fontana Rosa, cuya fidelidad a la editorial, y lo dije mil veces, es el secreto de que la editorial haya subsistido y exista todavía ahora que yo no soy parte de ella. No hubo un particular ensañamiento con eso. Aquí no, alguna vez en Clarín le observaron alguna página y él mismo la retiró, pero no hubo, y en ese sentido no se ejerció la censura. Más buscaban mal contenidos políticos, no pensaban que el humor tuviera ninguna potencialidad corrosiva. Y yendo un poquito antes, bueno, un poco en esa época de transición, Ediciones de la Flor editó Los Pichisiegos, que es una de las primeras, claro, novelas. Claro, en cuanto llegué, yo venía imbuido del espíritu libertario de Venezuela, que era un país ultrademocrático. Había el ejercicio de las libertades que yo no había conocido ni siquiera en el periodo anterior a las dictaduras en la Argentina. Por el estilo caribeño también, por una tradición de muchos años después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, una gran reivindicación de las libertades. Entonces, la primera demostración de eso pasó en la Feria del Libro de 1900.
83. Ya había sido, se había producido la convocatoria de elecciones, ya estaba Viñone al frente de la Junta Militar, y entonces ahí decidimos que las paredes de plástico que rodeaban el stand las decoraban con graffiti la gente que trabajaba en la editorial. Algunos textos los sugerimos y otros los inventaron. No, nada fue demasiado grosero, pero las autoridades de la feria en ese momento eran absolutamente siniestras, totalmente militarizadas. El director de la feria y su creador fue un profesor de geografía del Liceo Militar, Roberto Castiglione, que Dios lo tenga en su gloria. Y entonces nos citaron. La feria se cerraba 2 días antes de la apertura para control. Ya en el 76 habían revisado y habían retirado libros militares. Yo no estaba en Buenos Aires ese año. En el 77 estábamos presos. Y en el 83 nos citan a la feria para hacer alguna observación sobre el stand, la comisión de reglamento, creo que se llamaba. Entonces yo, previendo un acto de censura, hice entrar un escribano amigo mío diciendo que era socio de la editorial, y al mismo tiempo tenía un conocido en la editorial Abril, donde Quino publicaba, que dijo que iba a ir un fotógrafo justo ese día para fotografiar el stand de editorial Abril. Y entonces convocamos al fotógrafo, y cuando llegaron los de la comisión, estaba con escribano y con fotógrafo, y ahí se fueron al mazo. Dijeron, no, porque el problema es que después la gente se va a sentir alentada a escribir cualquier cosa, usted sabe todavía la situación. Bueno, dije yo. Y ahí se me ocurrió la idea. Pusimos unos paneles de papel en un atril y pusimos marcadores y lapiceras para que la gente escribiera lo que quisiera. Y fue lindísimo. La gente tenía tantas ganas de expresarse, sobre todo que eran anónimos, o sea que no había responsabilidad, que se juntaron centenares de hojas de papel, había que cambiarlas a cada rato. Y después de la feria decidimos armar un libro con eso, que lo armó a Marta Merkin, que era en ese momento la compañera de Carlos Ulanowski, fotógrafa y periodista, que se sentó en el piso de la editorial con centenares de hojas de papel y recortaba las cosas interesantes y las pegaba con boligoma, no había cut and paste en ese momento. Y se armó un libro que se llamó Escrito en la Feria, y que este año, recorriendo la feria, en el stand de la editorial a la que ya no de la que ya no formo parte, vi que le hacen un recordatorio de los 40 años, está la portada del libro, hay ejemplares en venta 40 años después, lo cual te revela que no fue un gran éxito de ventas, han puesto también un atril con papeles para que la gente escriba. Cuando termine la feria se verá qué repercusión tuvo en otro contexto. Sí, hay otro para los próximos 40. Sí. La reedición. Y sobre esa novela... Perdón, empezamos con Los Pichisiegos. Al poco de instalado en mi oficina, donde estaban todas las cosas en los cajones como la había dejado 7 años antes, era una cosa de respeto, es decir, abría y estaban los clips, la goma de borrar, la lapicera. Apareció Fogwill, a quien yo no conocía, sabía que era un poeta bastante destacado, sabía que tenía una historia personal complicada porque era publicitario, había truchado una investigación de mercado y había estado preso por eso. Había sido muy rico, había tenido un yate enorme, pero eran detalles folclóricos. Y me trae Los Pichisiegos. Y me dice, yo sé que no la vas a publicar, porque ya la presenté, no la quiero publicar a nadie, ese estilo. Y yo la leí y me pareció fascinante. Y realmente era una descripción de la situación de los soldados. Los Pichisiegos, para los que no sepan, son una especie de topos que se ocultan bajo la tierra, y aludía a los soldados en las trincheras. Y entonces la publicamos. Y tuvo muy buena crítica, se vendió muy poco, y Fogwill, que era un tipo muy atrabiliario, más allá de su talento, dijo, claro, con esa mierda de tapa que le hicieron, la tapa la había hecho Carlos Bocardo, que era un gran ilustrador, y como lo que aparecía en la novela era que los soldados, para calentarse, el único alcohol que tenían era el licor Tres Plumas, había hecho una orla con la bandera argentina y las tres plumas en los cuatro rincones, que tenía que ver también con la película sobre las tres plumas, que era un rasgo de cobardía, no me acuerdo exactamente, y bueno, él creyó que no se vendió por eso, se enojó, me retiró el saludo, y cuando terminó pasó a otra editorial, y ya pasó por 5 editoriales, y ahora, bueno, después del fallecimiento de Fogwill, creo que lo sigue sacando a eterna cadencia. Bueno, y yendo más cerca de los 90 o de los 2000, un poco dejando atrás la época de los 80, otra autora importante de la editorial es Maitena. ¿En qué momento se dieron cuenta que capturaba algo de respecto de la mujer en esa época y si cómo se ve hoy comparado al día de hoy el trabajo de ella? Bueno, Maitena, cuando empezó a publicar en La Nación, nos pareció realmente un hallazgo. En las mesas redondas de humoristas gráficos que hacíamos en la feria cada año con mucha repercusión,
En cuanto se empezaba a hablar al público, la primera pregunta era: ¿por qué no hay humoristas mujeres? Entonces yo recordaba que la hija de Brecha publicaba algunas cosas de humor, pero realmente no había en esa época. Y sí tenía mucha repercusión la francesa Claire Bretéché, que era muy buena con su historieta Los Frustrados. Incluso la entrevisté en París, le propuse publicarla, pero ella decidió publicarla por su cuenta en castellano en España. Era maravillosa. Y de alguna manera fue la inspiración de Maitena, ella lo dijo más de una vez. Y entonces cuando empezó a aparecer los cuadritos, le propuse hacer la recopilación que salió y tuvo realmente un éxito enorme. Después empezó a hacer las páginas que aparecieron en otro lado, que ya las publicó otra editorial, y la mantuvimos durante bastantes años. Y después aparecieron otras estupendas, Alejandra Lúnik, Soledad Otero, y algunas que ahora me olvido. Pero fue una irrupción del humor femenino con una actitud que no era de feminismo clásico, porque también satirizaba ciertas taras de la mujer burguesa, la preocupación por el maquillaje, la belleza, las cirugías. O sea que no era una revolucionaria, era una crítica de costumbres, ¿no? Sí, también producto muy de su tiempo, muy anclado a la época, digamos. No, no, con Susana se estableció una relación estupenda, hicimos ese libro de estructura social de la Argentina y después el de familia y sociedad, que fueron maravillosos y realmente tuvieron una gran repercusión y era una autora estupenda y fue un pilar, una rama en la que la editorial no se había metido mucho hasta ese momento. ¿Y cómo atravesaron esa época de cambios de modelo económico, de tanta crisis El hecho es económica? que había un sostén, un cimiento básico que eran los libros de Quino y de Fontana Rosa que permitían que viviéramos cómodamente y también que pudiéramos apostar sin garantías de repercusión a autores desconocidos o a temas en los que no nos habíamos metido hasta ese momento, ¿no? Publicamos una colección de historia que dirigía Juan Carlos Garavaglia, un investigador de historia estupendo que murió en Francia hace unos cuantos años. Es decir, fuimos abriendo. Y la colección de teatro, que el teatro normalmente se decía que no vendía, realmente no vendía mucho, pero fue un orgullo publicar el teatro completo de Griselda Gámbaro, de Carlos Gorostiza, de Tito Cosa, de Gené, de Eduardo Rovner y alguno más que me olvido. Y así que eso también fue la base de todo. Después se incorporó, y esto sí no me enorgullece porque degeneró en un tipo de humor que a mí no me satisface, el éxito de Gaturro de Nick, que fue otro de los pilares que el otro día visité el stand de la editorial, y lo sigue siendo, ya van por un Gaturro número 38, lo que ya parece una sobredosis de Gaturro. Bueno, en su momento empezó inspirado como sátira política y después ya dejó No, de no, no, serlo. no, es decir, degeneró siguiendo lo que son sus ideas, que las tendrá y Pensando un poco también en esa época de transformación económica, también en las editoriales hay cambios, los grandes grupos se hacen cada vez más grandes. ¿Por qué en la Argentina le parece que igual el sector independiente sigue siendo muy fuerte? hay un editor alemán que dijo que los grandes grupos editoriales eran como pelotas en una caja. Como eran esféricas, dejaban lugarcitos de entre medio para pelotitas chiquitas, que si crecían mucho, ¡clups!, las devoraban. Pero esto pasó hasta cierto tiempo, cuando los grupos descubrieron que el surgimiento de editoriales con catálogo variopinto era interminable, o sea que era imposible que absorbieran a todas. En la Argentina se produjo otro fenómeno, que es la tremenda crisis de 2001-2002. Fue mejor afrontada por las estructuras chicas, que tenían dos o tres personas trabajando y demás, que por las grandes, que necesitaban un ritmo de novedades por mes enorme y mantener una estructura importante, la cual despidieron a mucha gente también en esa época. Y entonces ahí sí se dio la ventaja, no es que lo pequeño sea hermoso, como dice el dicho en inglés, sino que hubo mejores posibilidades de subsistencia. Se sacan novedades si se puede, y si no, se vive de las reediciones. Y los grandes grupos necesitan la novedad porque se nutren de ella, no apuestan al fondo editorial. Y también, digamos, hay una relación como mucho más cercana y más artesanal aún en las editoriales independientes, con los Claro, autores. ahí la persona, el editor, que es el dueño y el director editorial y el que se gana su pan con el resultado de las ventas, coinciden.
En el gran grupo hay un director de colección que si le va bien lo mantiene y le pueden aceptar que fracase con uno, dos, tres títulos, si no lo despiden y buscan otro. O sea que hay una regla de conducción por el mercado importante que no sucede en las chicas. Y después, más recientemente, ahora en los últimos años, ya apartado yo de la actividad editorial, la posibilidad de la impresión por demanda, de hacer tiradas de 50, 100 ejemplares en estas cosas que originalmente eran fotocopiadoras como la Ducutec y ahora son máquinas de imprimir bastante más sofisticadas, permite apostar, no ensuciar papel hasta que no se sabe que se va a vender. O sea que se hacen tiradas mucho más chicas. Cuando yo empecé la actividad, pedías presupuesto a una imprenta para un libro normal y era 3.000 ejemplares y millar adicional. Y ahora se hacen en forma tradicional en imprenta, tiradas de 800 ejemplares y hasta de 400. Y si no, en apuestas más chiquitas, imprimen 50 ejemplares, si ven que hay demandas en 100 más, porque entonces no hay un costo fijo a cargar en el precio tan, tan alto. Sí, esas son las transformaciones tecnológicas de estos últimos Claro. 40 años que también han sucedido drásticamente. Cuando empezamos se imprimía voy a parecer un dinosaurio de los que existen según Susana Jiménez, porque se imprimía con plomo, con la linotipo de Mergenthaler, en que unos tipos llenos, cargados de tinta, iban poniendo los tipos, que se armaba la caja atándola y que cuando se caía se decía que se había empastelado y había que armar todo de nuevo, había que corregir cuatro veces. Después se pasó a la fotocomposición y bueno, y ahora directamente del disco a la impresora y tal vez haya métodos más modernos que yo desconozco. Y los libros digitales también. Bueno, sí, esa es otra alternativa. Y bueno, como estamos en la UBA, conduce el programa de Radio UBA sobre Los libros. libros hablan, sí, esa es una de mis grandes alegrías del momento. Luego, en forma amateur, desde hace 7 años, nótese como reclamo a Eudeva, que es el patrocinante, pero la verdad que contribuye a mi salud mental. Lo empecé en diciembre de 2015, era un espacio que tenía en la radio Leandro Sagastizábal, un amigo editor, y Luis Quevedo, que sigue siendo el directivo de Eudeva, y lo tenían que dejar porque con el cambio de gobierno a Leandro Sagastizábal le ofrecieron la presidencia de la CONAVIV. Creo que fue el único funcionario honesto que tuvo el gobierno de Macri, me consta. Y entonces me dijo, ¿no querés un espacio para hacer programa de libros? Yo acababa de dejar la editorial en septiembre del 2015, yo la tenía en sociedad con quien había sido mi mujer, nos habíamos separado en 2009 y tratamos durante 6 años de trabajar juntos, pero era contrario a todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y entonces le cedí mi parte por una suma ridícula, pero me liberé de esa condena que era no poder hacer nada porque todo era sometido a escrutinio y a crítica. Y entonces, de inmediato, acepté el desafío. Yo había hecho radio en Venezuela, pero escribiendo textos para un programa de libros que había en la frecuencia modulada, la única que existía en la emisora cultural de Caracas. Y bueno, cuando dirigí Radio Belgrano no tenía ningún programa, pero bueno, tenía experiencia de qué era la radio. Y bueno, empecé con el programa que se hacía entre tres bloques, uno con una larga entrevista al autor del libro que comentaba, así muchos años, hasta que llegó la pandemia, ahí se dejó de trabajar en el estudio, empecé a mandar comentarios sin entrevista grabados con el teléfono. Después las hacía en vivo desde mi casa en diálogo con las conductoras del programa de la tarde y ahora desde febrero del 2022 lo hacemos en el estudio dentro del programa de la tarde que se llama Otra Vuelta, que conduce Carlos Pato Méndez. Tengo media horita a las 6 de la tarde los miércoles. Y también participó de pensar el programa de la carrera de edición de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sí, Es en su universidad, es del formamos un conurbano. equipo, trabajamos muchísimo, coordinado por Rodolfo Amaui, que era el director de la carrera de comunicación en Avellaneda, con el patrocinio en ese momento del rector. Formamos un grupo con un especialista de UNICEF para armar un plan de estudio. Se trabajó enormemente en eso, para hacer una carrera más práctica de lo que era la tecnicatura en edición de la UBA. Y se aprobó el programa y vino el macrismo, y entonces la condición para darle a las universidades nacionales los fondos que necesitaban para pagar los sueldos era que no se designara un solo profesor más ni tomara un empleado más.
entonces era imposible dictar las materias con los profesores que ya estaban en la universidad, alguna pues, se hubiera podido. Así que fue un trabajo enorme, sin ningún resultado palpable. Y tomando estas dos experiencias que tienen que ver con la universidad, ¿cómo podemos pensar el rol de las universidades en el marco de la democracia, del mantenimiento de la democracia? Bueno, sigue siendo fundamental, sigue manteniéndose la calidad educativa en las universidades de una manera notoria, es decir, ya más concretamente el rubro editorial, AEUDEBA, que fue la primera editorial universitaria profesional del país, en el sentido que no era, los libros se conseguían, se distribuían por toda América y se compraron derechos y demás, se sumaron editoriales de las universidades más recientes, la de Quilmes tiene una editorial estupenda. Edubim, la editorial de la Universidad de Villa María, es fantástica. La dirige Carlos Gacera, que es un hombre con mucha experiencia en el libro. El problema era que los libros de las editoriales universitarias eran difíciles de conseguir y consiguieron abrir una librería en la ciudad de Buenos Aires, en Montevideo y Lavalle, de la REUN, Red de Editoriales Universitarias Nacionales, que luego dejaron tener local, pero ahora con la posibilidad de la venta por internet, ya el hecho de que no se consiga en una librería es una dificultad menor. Así que realmente yo soy hijo de la universidad pública, de la escuela primaria y secundaria pública y muy orgulloso de serlo. Pensando un poco como de acá al futuro, algunas discusiones que son muy actuales respecto de la censura, tanto por lo que decimos como políticamente correcto, entre comillas, o como avanzadas más conservadoras, Eso me ¿qué? parece absolutamente siniestro. Lo más reciente es Los herederos de Roald Dahl, el gran escritor de libros infantiles, que consintieron una edición lijada para eso. El caso de una cantidad de libros recientes que han sido prohibidos en Estados Unidos desde los diarios de Ana Frank, porque consideran que tenían escenas eróticas, por ejemplo. Y sí, creo que el disparate crece en proporción geométrica. Hay un libro maravilloso de un autor inglés que ahora no recuerdo cómo se llama, que se llama Cuentos para niños políticamente correctos, que adaptan Caperucita y demás, que recomiendo la lectura porque es divertidísimo, porque se llega a extremos donde el ridículo se trasciende largamente. A la vez también hay como oleadas, por ejemplo, yo leo como algunas noticias en Estados Unidos de censura de libros para que los niños no pueden leer, por ejemplo, sobre el nazismo, Bueno, cuando se Maus, la censuró historieta Maus. de Art Spiegelman, fue censurada para su uso en las escuelas. No, no, el disparate no tiene límites. Y por último quería hacerlo pensar un poco de en Ah, no, estos pensar es otra tarifa. estos 40 años, ¿algún recorrido en libros que quiera hacer de estos 40 años? No, sería un recorrido tan largo que necesitaríamos el día y varios días de la semana. Algunos títulos. Bueno, uno reciente, Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, un novelista colombiano estupendo, tiene una primera novela, Historia secreta de Costaguana, que es la saga de una familia en el marco de lo que fue la forzada independencia de lo que después fue Panamá, motivada por los Estados Unidos con cómplices colombianos, porque Colombia se oponía para construir el canal, inventaron un país. Y este Volver la vista atrás, que es un verso de Machado, de Caminante no hay camino, es la historia de una familia colombiana, es una novela de fiction, o sea, basada en hechos, en donde el padre era un español refugiado republicano, militante maoísta, casado con una señora de sociedad también de pensamiento de izquierda, que mandan a sus hijos a formarse en la China de la Revolución Cultural. Y esto está contado por Sergio Cabrera, que es el hijo de esta familia, que fue después un director cinematográfico estupendo. La Estrategia del Caracol es una película que se vio acá en las plataformas, y Luna se va con la lluvia, basada en un libro de García Márquez, de Álvaro Mutis, el maestro García Márquez, y lo que cuenta es escalofriante. Y la trayectoria de la novela se completa porque hace pocas semanas el gobierno del presidente Petro en Colombia designó a Sergio Cabrera embajador en China, donde estuvo estudiando en la época de los Guardias Rojos. Cierran todos los círculos. Totalmente.